Muchísimas gracias, compañeras en el estudio. Mire, es lamentable, son 6 meses que se le debe al personal de aseo del Hospital Mario Catarino Rivas. No han recibido respuesta y hoy han decidido salir afuera, a las calles, a protestar para que se les pague. ¿Cuál es su nombre? Ondina. Ondina, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Cuántos meses se les debe y cómo están haciendo para sobrevivir? Mire, la verdad y las cosas, nos deben ya 6 meses y estamos sobreviviendo, le voy a decir que a misericordia de Dios. ¿En su hogar cómo está haciendo para proveer de alimentos? Pues, como le digo, a misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Y claro. ¿Qué pasó? ¿Quién no les quiere pagar? Pues la Secretaría de Salud, y es lo que nosotros estamos exigiendo, que Secretaría de Salud le pague a Servicios Múltiples. Mientras Secretaría de Salud no le cancele a Servicios Múltiples, nosotros no suspendemos la huelga. ¿Servicios Múltiples es la que los contrató a ustedes? Es la empresa para la cual nosotros laboramos. Ajá. ¿Y a ellos les debe la Secretaría 6 meses? No, a ellos les debe más. A ellos no sé si son 13 o 15 meses, algo así. ¿Y a ustedes, ellos no les han pagado hace 6 meses? Claro, nosotros son 6 meses ya los que los tienen sin pago. Sí. Bueno, corazón, ¿cuántos hijos tiene usted? No, pues yo solo tengo 2 nietos y mi hija pequeña, de 19 años. Pero igual alquilamos, tengo a mi padre que lo mantengo, pagamos 4 buses diarios, la comida, y ya no hayamos para dónde. A veces tenemos que salir a trabajar fuera para medio pasar, ¿verdad? Lo que es el pasaje, porque a un 52 lempiras diario ya no hallamos qué hacer en esta situación. Entonces necesitamos, le estamos exigiendo a la empresa que, no sé, ellos tienen que, me imagino que ellos tienen que poner presión al Ministerio de Salud para que nos cancelen todo, porque ya no aguantamos esta situación. Sí. ¿Y no les, qué les han dicho? Nos tienen engañadas de que la otra semana, la semana pasada nos dieron que esperamos esta semana, les dimos chance y ya ahorita nos vienen que tenemos que esperar esta otra semana y que solo un mes. Y con un mes la verdad no hacemos nada. ¿Un mes le quiere pagar? Para esta semana. Ajá. Un mes no hacemos nada. Todo el mundo necesita. ¿Usted cuántos hijos tiene? Solo una niña tiene. ¿Y cómo está haciendo para mantenerla? A fuerza de Dios, ahí venimos. Él también solo vino con el motivo que no tenía ni pasaje para venir a trabajar. Le mete presión a uno para venir a trabajar y el hijo qué. Perfecto, mire, aquí, corazón. ¿Y usted cuántos hijos tiene, amor? ¿A cuántos tiene que mantener usted? 6 nietos. 6 nietos mantiene usted. ¿Y cómo está haciendo, amor? Ay, por milagros de Dios que uno puede vivir. Sí. ¿Le están dando fiado? Ahí, pero no quieren dar en la pulpería. ¿Ya no le quieren dar? No. Sí. ¿Qué le están cobrando ya? Sí, están cobrando. Ajá, ¿y cómo está haciendo usted, mi amorcito, con el servicio de agua y luz? ¿Cómo está haciendo? Pues allí vamos, porque ya lo están cobrando el cuarto, lo están cobrando todo, entonces no podemos, nadie trabaja para que lo miren. ¿Sabes? Entonces nosotros trabajamos por la necesidad que tenemos. Con mucho respeto tenemos a la empresa, pero ya muchos les hemos aguantado y entonces nosotros por eso hemos tomado esta decisión de pararnos y los quieren pagar un mes nomás. No hacemos nada con un mes porque las compañeras, todos nosotros sacamos dinero prestado para pagar cuando nos pagan a la empresa, pero siento que no nos pagan, tampoco nosotros podemos pagar a los ¿Cuántos los empleados son? 130 somos. 130 empleados. Sí. Ajá, ¿y cuánto es el sueldo de un personal de salud del hospital? De nosotros de 6 a 6, las 12 horas, tenemos 12.000. Ajá. 12.000, pero esos 12.000 los reducen. Mucha, ¿todo lo de la ley? Solo de la ley. Ajá. Entonces, con mucho respeto le decimos a finanzas, a la empresa, para que le paguen a la empresa, a la de nosotros, para que nos pague la empresa a nosotros. Nosotros no estamos ofendiendo a la empresa de nosotros, sino que estamos exigiendo a salud pública que le paguen a la empresa para que la empresa nos acredite a nosotros. Usted como padre de familia, me imagino que usted es el que mantiene el hogar. Pues claro, solo yo trabajo, tengo 2 hijos en la escuela y no tengo para mandarlos a la escuela porque... Ajá. No tengo para mandarlos a la escuela porque no hay dinero, hay que pagar pasajes, darles para que compren sus fresquitas en la escuela y no hay dinero. Entonces nosotros lo que queremos es que los paguen, pues, porque los tienen que tal día van a pagar, que tal día y nada. Tienen como 4 meses de estarlos diciendo que los van a pagar tal fecha y nada. Entonces lo que queremos es que los paguen, pues, y aquí no tenemos que ver nosotros con Secretaría de Salud, de Servicios Múltiples. Nosotros trabajamos con Servicios Múltiples, no con Secretaría de Salud. ¿Y a ellos no les han pagado? Pues a ellos no les ha pagado Secretaría de Salud y dicen que no tienen dinero para pagarlos, pero el deber de ellos es tener dinero para pagarlos. ¿Y de dónde viaja usted? Ah, yo vivo aquí en la colonia, gracias a Dios, viajo en la ruta 1. Sí, ¿cuánto gasta diario de transporte? Son 2 pasajes. Pago 60 lempiras de pasaje. 60 pues. Lempiras. Ajá. ¿Y cómo está haciendo para poder sacar pistillo para ir a trabajar? Pues ya no los quieren prestar, nadie los quiere prestar, no hay para la comida, los niños están sufriendo, uno también, la mujer, todo eso, y no hayamos por dónde agarrar ya.
Estamos preocupados. ¿Están preocupados? Sí, preocupados. No hay dinero, no quieren pagarlo. ¿Su nombre? Jesús Roque. Bueno, don Jesús Roque, al igual que 130 empleados de salud aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas han decidido parar sus labores porque ya no aguantan más la situación, entendemos. Son 6 meses, imagínese usted, 6 meses que no les pagan. ¿Cómo está haciendo esta gente? ¿Cómo se estira? ¿Cómo pues pone la cara para poder solicitar prestado, para poder sobrevivir con su familia y venir a trabajar aquí al Hospital Mario Catarino Rivas? Es lamentable. La Secretaría de Salud, aquí está la gente humilde que trabaja día y noche aquí en el hospital para darle una limpieza a este centro hospitalario. Y por favor, cancélenle, páguenle a la empresa para que ellos, esta empresa les pague a ellos aquí el sueldo que se merece. Son 6 meses. Compañeros, con estas imágenes, vamos a una pausa comercial. No nos cambien.